Amigos de Nerdshop, hoy hicimos un gran viaje con Camilo y nos vinimos al Multiplex de Las Palmas del Pilar. Vinimos al cine, pero no a ver una película en este caso, sino a mostrarles qué hay dentro de un cine. Salas 3D, salas 2D, salas 4D, todo lo que ustedes quisieron saber y que al menos yo quería saber de chicos, cómo funciona un cine, se los vamos a mostrar en esta nota. ¡Vamos! Nerds, estamos acá en el Multiplex de Pilar y estamos con Sebastián Soma, el gerente acá de la sucursal. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué tal? Encantado. Acá estamos hace ya 3 años con este complejo. Es el más moderno que tenemos en la cadena, que cuenta con 9 salas. La primera sala 4D del país fue la que se pudo inaugurar en este complejo. Tenemos salas 2D, 3D, la sala Platinum, que es nuestra sala premium. Buenísimo, y ahora nos vas a mostrar alguna de las salas, qué es lo que tienen, ¿no? Un recorrido cuando quieran, pasamos y les muestro. Genial. Bueno, Nerds, vamos a ver un poco. La sala Platinum es una de las llamadas salas de estilo premium. Tiene unas butacas que son ultra confortables, la proyección es 2D, pero la sala brinda otro tipo de comodidad. Los invito a que pasen. Me voy a sentar en una silla a ver cómo está la comodidad de la silla. Ahí está. Está muy bueno. A ver, pará. Muy bueno, mirá. Acá hay unos botoncitos, mirá, Camilo, acá. Tenés botoncitos acá para poder tirar acá y reclinarte. A ver, ¿ves? Sillón arriba, ahí está, mirá ahí. Y ahí mirá la película como si estuviese en el sillón de tu casa. Está buenísimo. Seguimos en otra de las salas del Multiplex y estoy acá con Nahuel, el que proyecta las películas. Nahuel, contame, ¿dónde estamos? Estamos en la sala 1, la sala extremo, la sala más grande que tenemos. ¿La sala más grande por qué? Por las butacas, tenemos mayormente casi 362 butacas. Hay algunas que están reservadas para por si pasa algo en general. Y después por la pantalla. La pantalla es la más grande que hay en todo el complejo. Es la más grande que hay en el complejo, exactamente. Bueno, ahí tienen para que vean el tamaño de la pantalla comparado con Leandro, que está con el chico que es el que proyecta las películas, para que vean la diferencia del tamaño al lado de esta pantalla enorme. El proyector acá, como todos, es digital. Digital, todo se maneja por internet, tenemos los servers, nosotros nos metemos ahí, manejamos. Igual para cargar las películas las tenemos que subir arriba, obviamente en la cabina. En otros tiempos tenías que estar arriba proyectando la película. Tiempos era la personita esa que iba, ponía los rollitos, claro, eso cambió, o sea, no es igual, obviamente. Es una consulta que es algo que siempre me llama la atención. Por ejemplo, los sábados, los domingos, los viernes viene siempre gente, obviamente, al cine, un jueves que se estrena también. Ahora, te toca un martes a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, que por ahí viene una persona, obviamente le pasan la película. Ahora, no viene nadie, ¿qué hacen? Esperamos más o menos que terminen los trailers, empiece la película. Y después ahí los chicos, los acomodadores, me avisan. Más o menos 15, 10 minutos. Me avisan, me mandan un mensaje. Nau, corta la sala 1 porque no vino nada. La cortamos porque si no gasta mucha lámpara. La lámpara es esencial porque tiene horas de uso. Y si gastamos 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, la lámpara se gasta. Ese es el problema. ¿Y has tenido alguna historia rara acá en el cine? ¿Alguien que se haya mandado sin entrada o haya querido hacer algo raro? ¿Alguna persona? Cada un mes siempre hay una. Sí, cosas raras que por ahí se pueden llegar a quedar dormidos, ¿viste? Y se quedan para la otra función y le vas y le preguntás, ¿qué pasó? ¿No te des entrada o algo? Porque vos, por ahí los chicos están acomodando la sala y vienen con la ubicación de esa persona y le preguntan, ¿tenés de ubicación? Le dicen que no y se quedan como mirando ahí medio, no, yo estaba en la anterior película pero me quedé, ¿viste? O cosas así que medio anormal son.
mayormente los chicos se tratan de fijar que no quede nadie en la sala cuando termina, pero por ahí, no sé, una persona, por ejemplo, las familias vienen con los hijos, vienen a ver películas de chicos y capaz el papá se está aburriendo y se cambia de película, se va a otra película. Eso nos ha pasado, que se cambian de sala y vos le tenés que ir a preguntar a ver qué onda, qué pasó, y te dice, no, estaba aburrido en la película anterior, ya no ha pasado, y se van a la otra sala. Bueno, Cami, estamos en la sala 4D. Ahora vamos a ver un poquito qué tiene las salas, porque yo no sabía cómo era. Ahora me explicaron que tienen un montón de efectos. Vení, vamos a ver. Bueno, principalmente tenés disparos de aire en el respaldo, vibradores, tanto en el respaldo como en el asiento. Si podés tomar, acá también tenés disparos de aire y de agua. Y la ambientación también tiene viento, luces de flash y... aromas que están ambientados en toda la sala. Después el movimiento de los módulos es singularmente es lateral, hacia arriba, hacia abajo, adelante, atrás, según lo que disponga la película. Bueno, ahora vamos a hacer una demo para ver cómo funciona esto, porque tenemos la teoría, pero hay que ver la práctica ahora. ¿Qué va a pasar ahora? No sé, va a empezar la demostración y no sé qué va a pasar. Se me va a tirar agua, me voy a mover, ¿qué va a pasar? Bueno, Seba, ya te digo Seba, ya estamos hace tanto tiempo. Tenés algo raro acá, porque yo digo, eso es un tupper. No, no es un tupper. ¿Qué es lo que tenés en la mano? Bueno, el formato digital ha venido al cine y cambió mucho lo que era el fílmico, que eran unas latas interminables con metros y metros de cinta de película y todo. Ahora todo se resume a estos pequeños discos externos. Como podemos ver acá. Es un disco externo como cualquier computadora, entonces las películas vienen así. Igualmente vienen los trailers y todo el material a exhibir en la pantalla. Viene en un formato por ahí, en un pendrive más chiquito. Claro, algo más chico. O sea, sí, un pendrive, las películas en los discos externos se cargan como si fuera... es un archivo digital, ¿no? Una computadora. Y acá para manejar la programación, o sea, para manejar la programación del cine, ¿cómo lo hacen? Se hace todo vía red, y acá todos los proyectores están en red y se va controlando y se van pasando las películas como si fuera una red digital. Bueno, antes era cargar el proyector, llevarlo, o sea, el rollo, nada, ya fue. Armarlo, había que armar todo lo que era, le llamábamos una torta y ahí se armaba la tanda publicitaria. La película, se pegaba a cada uno de los actos con unas cintas. Primero era acetona, después era unas cintas scotch especiales. Ahora ya no. Ahora se programan archivitos en una computadora. Lo bueno de esto es que no tenés deterioro de la calidad de imagen, porque siempre es la misma. Las ventajas son esas. No solo el soporte, que es mucho más liviano y de transportar, y lo que sería
la carga de las películas de varios cines con el mismo soporte, sino que también es mucho más fácil y la calidad no disminuye. Con el correr de las pasadas no disminuye ni el sonido ni la calidad en pantalla. Y hablando de pantalla, ¿las pantallas en 3D son diferentes a las pantallas que se usan de 2D, puede ser? Sí, nosotros utilizamos unas pantallas que son plateadas. ¿Para qué? Para que tengan más reflectividad, entonces tienen más luz. La calidad del 3D, cuanto más luz tiene, mejor es, ¿no? Y en este caso, este complejo sí tiene pantallas reflectivas en todas sus salas 3D. Puede pasar que si no es así la pantalla, pueda uno ver un poco, no ver tan bien la imagen, ¿no? Si no es así. La calidad del 3D va a depender pura y exclusivamente de la luminosidad de la pantalla y la calidad de la proyección en general. Cuanto más luz tiene, mejor es. Bueno, Cami, dame un poco de pochoco, no te comas todo. Ah, che, muy bueno el complejo, la verdad. Valió la pena viajar tanto. Sí, la verdad que está muy bueno. Muy amable la gente, muy amable todo el personal del cine, nos mostraron todas las instalaciones, nos dejaron hablar de todo, pudimos hacer tranquilos los de Michael Myers, se copó la gente, la pasamos bien, estuvimos todo bien. Sí, le agradecemos muchísimo a toda la gente de la boletería, a la gente de limpieza, a la gente que se encarga de proyección, a Sebastián, que es el encargado, el gerente, que nos trató como si fuéramos de la familia, la verdad, la pasamos muy bien, y bueno, esperemos que les haya gustado el video. Esperemos que les haya gustado, y bueno, recuerden venir al cine a ver cualquier película que quieran, porque bueno, acá tienen de todo, 4D, Extreme, lo que quieran. Nos estamos viendo para la próxima, en otro video, ¿no, Camilo? Sí, en el próximo video de Next Show. Si te gustó este video, déjanos tu me gusta y suscríbete a nuestro canal siguiendo la flechita y activando la campanita para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. No te olvides de compartirlo con tus amigos y nos vemos la semana que viene para otro video de Next Show. Solo quiero ser el que fui.